La gestora social de Alvarado, Tolima, nos habla de las actividades y programas sociales que se desarrollan en el municipio. A principio de año estuve aquí con la primera dama de la nación, María Juliana Ruiz, haciendo una mesa de trabajo donde se habló que teníamos que trabajar mucho sobre cero a siempre, que los niños no podían aguantar hambre. Colombia produce mucha alimentación, entonces no debe haber ningún niño aguantando hambre. Ahora, en este mes, vamos a hacer con Mujer, Equidad y Género, vamos a implementar un banco de alimentos para llegarle a aquellas personas de escasos recursos. La idea es llegarle a esas personitas que lo necesitan mucho. También este año conseguimos 3.000 ayudas, tanto para olas invernales que se presentaron en el municipio y también para personas necesitadas. Esta fue una gran colaboración que mandó la Alta Consejería. También durante este transcurso de la alcaldía de Henry Herrera, nos han ayudado también con mercados para esas personas de escasos recursos. En el mes de agosto hicimos una gran actividad recreativa con aquellas veredas más vulnerables del municipio, donde les llevamos recreación, acompañados de los policías, de los soldados. Tuvimos también ese día acompañamiento del hospital, tanto los niños, los papitos, los tíos, los primos, todos estuvieron muy contentos.